Vacaciones. Hola, Pocoyo. Me alegra verte. Hola. ¿Dónde estuviste en las últimas semanas? Ah, ya lo sé. Estuviste de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también está de vuelta de sus vacaciones. ¡Qué bien! Pocoyo y tú tendrán mucho de qué hablar. Y tú también, Eli. Se acabaron las vacaciones para todos. Es la hora de volver a verse. ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ah, Eli! ¡Muy bien! Y el pájaro dormilón también. Bueno, cuéntenos lo que hicieron en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato, quizás? ¡Ah! ¡Fuiste de viaje a la playa! E hiciste un castillo de arena. Después fuiste a pescar. ¿Qué dijiste? ¿Que los peces eran más grandes? ¿Más grandes todavía? ¿Así? ¡Enormes! A ver, tú te fuiste de vacaciones de invierno, Eli. Muy bien, cuéntanos. Hiciste amigos nuevos. E hicieron un muñeco de nieve entre todos. ¡Wow! ¡Qué grande! Y practicaste saltos con tu tabla de snowboard. ¡Muy bien, Eli! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? Volabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer. Y para hacer yoga. Y hasta para tomar un té con los amigos. Eso sí que es increíble. Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Muy bien, Eli. Cuéntanos tu aventura, Pocoyo. Hiciste un viaje al espacio exterior. Volaste cerca de unos planetas increíbles. Un planeta de lechuga. Suena muy saludable. Y un planeta de fresa. Delicioso. Hasta que llegaste a un planeta hecho de pastel y golosinas. ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que la pasaste muy bien, Pocoyo. ¿Y después? ¿Te comiste el planeta entero? ¡Sí!
¿Pero de verdad eso sucedió? No sé si los demás se creerán ese cuento, Pocoyo. ¿Y qué tal tus vacaciones, pájaro dormilón? ¿Tú qué hiciste? Puede que esas sean las vacaciones más maravillosas de todas. Mejores. Esperen. ¿Por qué tienen que discutir por las vacaciones? ¿O es que no es divertido compartir las aventuras de las vacaciones con nuestros amigos? Aunque no sea exactamente cierto todo lo que cuenten. No. ¿Pocoyo? Vamos, Pocoyo. Y lo mejor de todo es que ya están aquí para volver a jugar juntos. ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Se acabaron los cuentos fantásticos! Muy bien, adiós. El árbol de Navidad. ¡Ah! El invierno. Pocoyo, Pato y Eli la pasan muy bien montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Oh, campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allá? Muy bien, Pocoyo. Encontraste de dónde viene la música de Navidad. El pájaro dormilón hizo su propio árbol de Navidad. ¡Es Navidad! Tú también deberías conseguir un árbol de Navidad. ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! Pero parece decidido a encontrarlo. ¡Ah, ya! Vas a cortar un árbol de Navidad para todos. ¡Pato, lo conseguiste! Encontraste un árbol de Navidad perfecto. ¿Todo preparado para cortar, Pato? ¿Qué ocurre, Patito? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. Pero, ¿qué hacemos ahora? Ah, parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ajá! ¡Semillas! ¿Era eso lo que buscabas? ¡Ya! Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca.
Creo que tu árbol no crecerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! Esto sí que parece magia. Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Ellie! ¿Tienes tú un plan? Vaya. Vaya confusión que tienen. ¡Bravo! Parece que al final sí tendrán árbol de Navidad. ¿Y ahora qué? ¿Más confusión? Ya entiendo su plan, chicos. Es algo muy ingenioso. Al final, la Navidad sí que tendrá algo de mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! El agujero negro. Pocoyo, Ellie y Pato. ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡A las canicas! ¡Qué divertido! A ver, ¿hay que meter tu super canica en aquel agujero que está allí en medio? ¿Verdad? ¿Y qué tal lo hacen? ¿Y tú, Pocoyo? ¡Esa es tu super canica negra especial! ¡Oh, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿A quién le toca ahora? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero ¿cómo es que tu canica se movió sola? Creo que descubriste un agujero negro. Absorbe todo lo que se le acerca. Y ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyo, no es momento de bailar. Esperen. Apártense del agujero. Buena idea, Pato. Sujétense a ese árbol. ¡Esperen! Es gracioso, ¿verdad? Pero tendremos que sacar a Ellie de ahí de alguna manera.
Que alguien encienda la luz, por favor. Vaya, menos mal. Parece que todo se arregló. Menos un pequeño detallito. Los colores están todos al revés. También los suyos. Pato, tú ya no eres amarillo. Ahora eres morado. Y Eli, tú eres verde. Quieren que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Bueno, creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Ya lo sabes, en tu supercanica negra puede estar la clave. Podría llevarte de vuelta a casa. Eso es, Eli. En este mundo, la supercanica negra de Pocoyo sería blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! Pato, ¿no quieres volver a ser amarillo? Este no es un mundo, chicos, es seguro. Son todos de papel. Será mejor que encuentren esa canica. Muy bien, Pato. Por favor, ahora son globos. Ya volvieron a casa, chicos. No olvidaron nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué deberías hacer con eso? Parece que Pocoyo tiene una idea. Un cohete. ¿Qué vas a hacer con él, Pocoyo? Ah, ya veo. Empiezo la cuenta hacia atrás. ¿Listo? 3, 2, 1. ¡Despegue! ¡Ah, miren! Una noche mágica, ¿no? Es hora de hacer una fiesta. Cuidando a los bebés. Buenos días, Pocoyo. Dando un paseo, ya veo. Hola. Huevos de gallina. Qué curioso. ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! Síguelos, Pocoyo. Habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! Thank you.
Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato, no. Eli ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Wow! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? ¡Ah! Su mamá los encontró por fin. Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, Pato. Que descanses. Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos.